Hoy vas a conocer a Karen, una alumna que desde Colombia arrancó el mes de agosto en el programa y en estos 5 meses, a sus 26 años, viene ganando más de $6,000 con el trading. Y lo más sorprendente es que inició con $100. Vamos a conocer su historia. Bien, Karen, cuéntame, ¿cómo iniciaste en esto? Bueno, el proceso yo lo seguía desde enero. O sea, en sí ingresé a la parte gratuita, empecé viendo sus videos, conectándome en las noches, mirando cómo era el proceso, pero siempre decía, es costoso. La ignorancia, ¿no? Postergaba y tenía mi trabajo fijo. Yo laboro como contadora y entonces yo dije, bueno, yo ya tenía conocimiento, que sabía que daba, yo lo sabía, pero no me atrevía. Entonces una semanita llegó, me aprobaron una tarjeta aprobada aproximadamente por $1,000 y yo dije, bueno, de una. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo es el proceso de pago? Yo dije, no hay más, porque siempre buscaba el método fácil. ¿Qué hacía? Me iba que para las señales, que ingresa y te vamos a dar tanto. Siempre buscaba la forma fácil y gastaba dinero en eso. Y yo dije, no, me tengo que poner de mi parte y estudiar realmente. Entonces ahí fue que realicé mi primer pago. Empecé a estudiar, estudié. Y yo decía, hay cosas que no comprendo. Entonces yo decía, volví a estudiar. Y hubo un momento en que todo estaba gris. Todo. Y yo decía, no, voy a tirar la toalla, ya no más. Entonces seguí estudiando, pero me estaba desanimando. Entonces mi asistencia me escribía, me decía, Karen, ¿cómo vas? Y yo aparentemente, sí, bien, que yo no sé qué. Hubo un momento en que yo le dije, ya quiero tirar la toalla, ya no quiero seguir más. Entonces ahí me motivó, me dijo, vamos, tú puedes. Tuve una sesión con la psicóloga, también le comenté el proceso, entonces arreglamos para, mira, Karen, tienes que mejorar esto, hay que esto, y le empecé a aplicar. Empecé a dormir bien, la alimentación, leer, sacar de mi vida a personas tóxicas. Entonces empecé a ver el cambio. Y yo decía, wow, ya me está dando. Y hice mi primer retiro. Y yo, esto está bonito. Entonces empecé, seguí. Y después me coloqué metas. Le dije, bueno, quería cambiar por el portátil porque me tenía aburrida. Llevaba como unos 4 años con mi portátil, ya estaba. Entonces yo dije, yo tenía mi mentalidad que quería un computador Mac y nuevo. He estudiado más, me he organizado más, me madrugaba. Después decía, no, este no es mi horario. Me levantaba tipo 8 y empezaba. Y cuando yo sentía que no podía operar, yo decía, mejor me relajo. Y ahí sí, empecé ese proceso hasta que conseguí para comprar mi computadora. Y me compré una Mac Pro. Pagué la Mac, reuní y pagué mi cuota, pues, ¿para qué? Para la escuela. Me haces revivir el proceso porque, mira, independientemente del monto, cuando tú ya empiezas a literalmente estar retirando y tener una ganancia, llega una etapa, no sé si quizá tú lo sientes, pero en mi caso fue así, donde, wow, es como que sientes que ya no te ata nada, sientes que te sientes empoderada en tu caso, sientes que ya tu mente ya no es como, podré quizá haré esto, sino tu mente es, wow, ¿ahora dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Qué compro? ¿Qué puedo cumplir si ya hice esto? ¿Emprendo algo? ¿Me voy a este? Ya tu mente empieza a soñar más en realidad. Ya entra en un momentum, ya no estás en el lado de podré y solo te quedas mirando, sino ya estás, o sea, ya estás en movimiento. Te comparto algo que aprendí el fin de semana anterior, que en este momento las cosas en realidad no es que se pongan más fáciles, sino se ponen más difíciles. Aquí viene la enseñanza. Es algo que yo me cuestioné. Yo decía, oye, pero bueno, ya me está yendo bien. Entonces va a ser más fácil tener estas otras cosas. Y la verdad es que cuando nuestra mentalidad se vuelve más grande, los problemas que nos van a enfrentar más adelante van a ser más grandes. Entonces es un reto y es muy bonito. Es muy bonito. Te felicito mucho, Karen. ¿Qué edad tienes? 26 años, genial. Actualmente estás viviendo sola, con tu familia. Familia, actualmente. ¿Ellos saben de esto? ¿Saben que tomaste la decisión de estudiar trading? Al principio no les comenté. Yo lo hice como dije, pues, calladita. Y más porque iba a utilizar mi tarjeta. Y ya después empezaron a ver que compraba cosas. Pero ¿cómo si Karen no trabaja? Y me empezaron a preguntar.
hija, ¿qué estoy? Y yo, mamá, estoy en esto. Y me decía, ah, con razón, pues en las madrugadas me veían por allá con la luz encendida, usted no está durmiendo, ¿qué es? Y me veían, pues estudie y duerme, estudie y así. Entonces ya cuando empezaron, ellos empezaron a preguntarme, ¿y cómo es? Les hablé lo de la escuela, les dije cómo era el proceso, cómo era. Yo les dije, si quieren, ahorren y empiecen. Yo les dije, porque es la mejor inversión que uno puede hacer. Porque, por ejemplo, me llegaron y me dijeron, Ana, mándenos tus señales. Y yo, no, no les voy a hacer ese daño, les dije. Aprendan y ahí sí, para que ustedes dependan de ustedes y no de otra persona. Pero bueno, aterrizando un poquito esa línea de tiempo, Karen, mira, tú comentas una parte donde ya nos venías siguiendo la escuela en realidad desde enero. Tomaste la decisión de entrar el mes de agosto. Ya fueron, bueno, varios meses. Pero también comentas que te parecía quizá en primer lugar un poquito caro y optaste quizá a ir por señales y todo eso. Me gustaría parar ahí un poquito para ver cómo fue tu experiencia. ¿Cómo te fue con las señales? Me frustré demasiado. Te pintan una cosa que en realidad no es. Te dicen, ingresa y te vamos a dar en 2 meses, 1 mes, vas a recibir $2,000. Claro, uno se alumbra, uno dice, oye, sí, invierta tanto, y no, es totalmente otra historia, otra cara, y ahí fue que tomé la decisión realmente en ingresar a la escuela, y yo dije, no, aquí es eso, y yo dije, tengo que aprender a estudiar, a que si quiero algo, tengo que esforzarme, estudiar, hasta lograr, con mi frutico lo que hice, ahorita estoy ya ganando. Cuando tú ya lo experimentas, te das cuenta de la realidad de las señales es que tú ves en la máscara ganancias, profit. Te dicen, sí, mira cuántos pips hemos ganado, mira aquí la gente, cuánto hemos colocado. Tú dices, wow, veo que casi todos los días ponen señales ganadoras, ¿no? Tú entras y te das cuenta que cuando te lanzaron la operación, tú no estabas viendo el celular. Viste la operación, ellos mencionaron que ya debieron haber cerrado. Tú cerraste y la operación corre más y ellos cuentan como si esa operación hubiera llegado a los 1,000 pips y lo dejan correr y en realidad todos cerraron un poquito. No puedo decir que quizás sea una mentira, pero está muy maquillado, muy exagerado ya. Ahora, entendiendo esto, cuando tú tomaste la decisión, quizá como comentas ahora sí ya, de hacer el esfuerzo y entrar al programa, ¿no tuviste miedo que quizá dentro de Burs no sea lo que se dice también? Que quizá digas, ay, seguro no solo son clases grabadas, o quizá me van a estafar y ya no me van a devolver mi dinero, o cosas por el estilo. ¿No te pasó por ahí? ¿Cómo fue esa parte? Yo empecé a investigar. Recuerdo que empecé a hacer preguntas. ¿Qué cómo es? ¿Qué va? ¿Y esto? ¿Y por qué esto? ¿Y cómo es esto? Puras preguntas era mi chat. Y me respondía, Cane, si quieres llamar. Y yo contestaba y me decían. Y hubo un momento en que estuve con una llamada de aproximadamente unos 4 o 5 minutos. Y yo y estaba así como por el pasado, por las experiencias pasadas. Claro. Seguí mirando, seguí analizando y yo dije, bueno, una de las cosas que me fascinó y que yo dije, bueno, voy a tomar la decisión, fue una frase que dijo, si quieres, nosotros le vamos a dar el estudio para que ustedes aprendan realmente y no dependan prácticamente de, y yo, este es, o sea, quieren enseñarnos realmente, o sea, no quieren que nos quedamos enganchados o algo así. Y yo dije, y seguí viendo, preguntando, hasta que yo dije, si llega la tarjeta y la reciben, listo. Cuando las cosas se dan, porque yo andaba con eso. Y la noche antes de pagar, yo no podía descansar porque yo decía, ¿será? O sea, tengo deudas y me voy a meter en otra. ¿Qué voy a hacer? Y entonces yo dije, no, por fe. Yo dije, por fe. Y me hablé a sí misma y me dije, Karen, o sea, si queremos cambiar, tenemos que cambiar realmente nosotras. Porque no podemos seguir con lo mismo. Y así, y yo dije, no, aquí es el momento, y ¡fum! Pasé y hice el pago y ingresé. Pero, ¡qué locura! Fue algo arriesgado. Te apalancaste con tu tarjeta. Me hace recordar, también tuvimos historia de una alumna, se llama Daisy, que ella vendió su carro. Y aquí me gusta entrar en esta parte. ¿Por qué Burs quizá cuesta lo que cuesta, o por qué Burs no da, no sé, unas becas, por qué no saca, no sé, 50% de descuento en el programa? Lo que ocurre es lo siguiente, y quizá ahora vas a poder interiorizar más eso porque lo estás viviendo. Cuando nosotros tenemos algo que realmente nos cuesta y nos duele, lo valoramos. Muchas personas que inician un curso y no le cuesta, o sea, no le duele quizás hacer el pago, lo va a abandonar.
Normalmente el 65% de las personas que arrancan un curso lo terminan abandonando después de un mes. Pero eso se reduce cuando sabes que has colocado todo nada ahí. Arrancaste entonces, Karen. Bueno, ya diste la tarjeta a ver si pasa, ya si no, no. Pasó. Entonces, ¿cómo fue ya los primeros días? Bueno, no es que la clase se inició inmediato. Usualmente siempre son en la primera o segunda semana de cada mes. Pero ¿cómo fue? Y aquí quiero que seas transparente, ¿no? Me comentaste que se te dificultó un poco el inicio. ¿Cómo fueron las clases? ¿Cómo te apoyaste? ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje? Como toda persona emocionada, tenía mi libreta y apuntaba hasta Lola. Veía las clases, enviaba mis tareas y toda la... Y empecé. Y después veía que le sumaban como más. Cuando yo decía, entiendo, yo veía que le sumaba más. Y yo decía, ¿y ahora? Entonces yo misma, o sea, me puse como una barrera y empecé a ver como la dificultad. Yo decía, pero es que es fácil. Ahí fue que me apoyé con una docente que yo decía, y ella me decía, mira, esto es así, así, así. Y yo, ¿en serio? Y yo, ¿eso es tan fácil? Porque yo lo comprendía, pero al momento de la gráfica y aplicarlo, yo quedaba en blanco. Yo decía, uy, ¿aquí qué pasó? Esto es totalmente diferente. Entonces, con el apoyo, llegaba y me decía, Karen, esto es, y empecé, y ya después las cosas eran más fáciles, y me apoyaba, listo, con esto me identifico, y con esto lo que voy a aplicar, esto lo aprendo, y empecé a aplicar, pues, lo que, pero gracias a la ayuda de los docentes y la psicóloga. Te habrás dado cuenta que, o sea, cursos, o sea, de trading, actualmente es una industria que está creciendo demasiado, y hay cursos por todos lados, desde gratuitos, un montón de canales de YouTube, hay cursos de $10, 100, etc. Y es normal que muchas personas digan, oye, el costo del programa es de $1,100 aprox. Acá hay una formación de $10, ¿para qué pagaría el de 1,100 si acá hay una de 10? O sea, yo me pongo en sus lugares y de ley que de hecho voy a comprar la de 10. Pero luego con el tiempo te das cuenta que el trading es una habilidad que, literal, ves el video, vas a la gráfica y no tiene nada que ver. O sea, es un mundo. Cuando te explican la estructura, que el mínimo, el máximo más grande, ves la estructura, luego vas al gráfico real y es todo un ruido tremendo con muchas mechas y todo. Pero ¿quién fue la mentora, en este caso, la docente que te ayudó? Que tenemos a Claudia y a Rosemary. Claudia. Y dentro de este proceso, bueno, pasaron los meses y quiero llegar a ese punto donde tú comentaste que estás a punto de tirar la toalla. ¿Fue por un tema del proceso? ¿Alguna presión, problemas aparte? ¿Cómo fue eso? Era más mi ámbito social, como me estaba teniendo y la financiero, porque yo, como te digo, yo quería todo ya. Y como yo veía... Estudio, y yo quería, o sea, empezar, y entonces ahí veía que estaba negativo, y yo decía, ¿pero por qué? Era una racha que tenía, y yo decía, era porque no me estaba formando como realmente debía. Tenía las materias, o sea, tenía los docentes, tenía todo, pero faltaba hacer un cambio en mí, ¿sí? Porque seguía con los mismos hábitos, y yo dije, no, tengo que cambiar mis hábitos. Entonces, en ese momento, en frustración, cuando hablé con la psicóloga, llegó y me dijo, bueno, Karen, ¿qué está pasando? Y yo, bueno, me acuesto hasta ahora, hago esto, y empezamos, y yo, o sea, yo vi la respuesta y dije, bueno, tengo que hacer un cambio en mí realmente, porque ya tengo todo, o sea, ya tengo las clases, tengo, si necesito algo, los profesores me explican, las materias les entendía, todo. Entonces yo dije, pero ¿qué pasa? O sea, entonces tenía que hacer un pequeño, empecé a hacer meditaciones, empecé a quejitos, o sea, varias cosas, hacer varios, leer, motivarme. Entonces ahí empezó el cambio. Y yo dije, bueno, voy a aceptar esa ayuda, porque como yo soy muy reservada. Entonces cuando empecé, ahí fue que yo dije, no, voy a agarrar esa toalla, me voy a secar y voy a seguir. Eso fue lo que le di. Sí, el área de asistencia es un gran equipo, la verdad. Yo en este momento estoy en modo alumno también. El punto es que yo soy alguien que también tiene una mentalidad en este momento, por el proceso que he tenido, de sentirse ya capaz de muchas cosas que a veces nos juegan en contra, y yo siento que eso lo puedo asumir más rápido. Y pasa que me doy cuenta que en esas formaciones, o sea, hay atención. Algunos he visto que son personalizados y son buena la atención.
pero no hay esa esencia como lo que comentas, porque las chicas asistencias como que ya te dan, o sea, alguna palabra que nadie más te va a decir. Ellos no es que sean los mejores coaches del mundo, ni sean unos grandes motivadores, pero a veces en nuestro entorno no tenemos a alguien que te diga, oye, Karen, tú puedes, o sea, tienes todo. O sea, a veces eso ya marca una gran diferencia y nos empuja. Me comentas que tu familia, todo ok, no era esa familia que más bien te echaba un poquito, te lastraba en realidad, más que motivarte, todo ok en ese sentido con ellos. Yo me guardaba las cosas porque no quería de que, sí ve, intentaste y fallaste, y como esos señales, que yo decía, no, yo mejor me quedo, yo me comía todo, pero tenía también amistades, y yo les comenté, me decía, ¿para qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Gastaste tu plata? Eso es mentira, eso... Y yo decía, no, o sea, era como esa amistad. Y me decían, no, ¿sabe qué? Vamos y hagamos esto. O sea, y yo decía, no. Y en momentos de estudio, yo decía, no, tengo que estudiar. Y me decía, no, vamos, que esto. Entonces yo dije, no, tengo que hacer un pare. Yo tengo que poner un freno a esto porque yo quiero un cambio en mi vida. Yo quiero ayudar a mi familia. Yo quiero crecer financieramente. Entonces tengo que sacrificar cosas. Y ahí fue que empecé. Y yo dije, bueno, esta persona la verdad no me está sumando, chao. Y así sucesivamente, porque yo dije, es que yo quiero realmente, o sea, y me repetía, quiero realmente un cambio. Y ahí fue que empecé a liberarme de esas personas que no me sumaban, y yo empecé a rodearme de personas que me sumaban, y ya empecé a ver el cambio. Creo que de todo, desde mi punto de vista, de todo lo que me comentas, lo más difícil es el desapego a ese tipo de personas. Es muy oculto el daño. Es un daño muy indirecto porque no es que ellos te deseen el daño, pero es que es muy difícil también darte cuenta porque viene muy enmascarado. Es algo que a mí también me costó mucho despegarme. Familiares, amigos, muy buenos amigos, la verdad, pero lamentablemente son caminos diferentes y así aprende a ver la vida. Bien, entonces retomando en esto, hiciste esos cambios. Creo que es el mayor logro. ¿Y cómo empezaste a darte cuenta? Porque hay que entender, o sea, el trading es algo muy interesante porque te obliga, si quieres tener resultados, a cambiar tu estilo y tu forma de ver la vida. Y ya lo has experimentado. Ahora, porque a veces algunos dicen, oye, no, es que para conseguir ser un buen trader necesitas ser disciplinado y tener una buena mentalidad. Y alguien que inicia dice, pero ya, pero yo quiero aquí, ¿qué tiene que ver eso? Pero ahora lo entiendes más. ¿Qué cambios empezaste a ver? ¿Cómo fue en tu punto ya técnico, en el proceso de tu operativa, en tu demo? ¿Cuándo pensaste en, oye, ya estoy listo para iniciar mi cuenta real? Cuéntame. Empecé con la cuenta demo, ingresaba, empecé en rojo, y dije, no, ¿qué errores cometía? Y yo los apuntaba. Este es mi error, sobreopero, estoy en esto, hago esto. Entonces yo dije, tengo que mejorar, y empecé así. Cuando empecé a mejorar eso, ya veía en azulito y empecé a sumar, y yo listo, seguía haciendo mis trazados, cuando yo empecé a ver más azulitos que rojitos, yo dije, bueno, y ya comprendí que no sobrelotear, no manejar mi psicotrading, o sea, empecé cuándo de operar, cuándo no, y cuando fui consciente de eso, yo dije, es momento. Y ahí fue que yo empecé a ver, bueno, mi cuenta la crecí, ahora empecemos. Empecé con una cuenta de 50 dólares y empecé. Quedé con $2 y yo dije, no, hay algo aquí mal. Yo dije, aquí hay algo mal. Entonces dije, ¿qué tengo que mejorar? Y volvía. Y yo decía, pero es que no me puedo rendir. Y seguía y seguía. Me coloqué y me miré y me dije en el espejo, Karen, no tenemos más. Tenemos con esta cuenta que hacerla multiplicar y con paciencia. Y listo, ingresé y empecé. Ahí fue que ya empecé a ver los resultados. Pero en sí fue cuando analicé que ya me podía controlar. Porque es que es manejar ese psicotrending, porque uno puede tener todo el conocimiento, ¿sí? Pero si uno dice, uy, va bien, y sobreloteo, en cualquier momento, ¡fa! Entonces yo decía, tenía que mejorar todos esos aspectos para ahí sí operar. Cuando yo dije, me siento ya preparada, ya soy capaz, ahí empecé. Y ahí empecé a ver mis resultados bien bonitos. En esa etapa, ¿cuántos meses llevas ya en el programa? Eso fue en fin de septiembre.
empecé. Y en octubre, en la primera semana, ya empecé. Y empecé ya a retirar, ya empecé. Y yo, uy, esto está bonito. Me comentas que tu primera cuenta real fue de $50. Ahí cometiste aún muchos errores y la llevaste a $2. Luego, ¿cuándo fue? ¿Con cuánto volviste a iniciar? ¿Me comentas? Con $100. Con $100. Esos $100 a la fecha, incluyendo los retiros, ¿a cuánto han llegado? Aproximadamente unos $4,000. Más de 4,000. Mentiras. Porque $4,000 retiré fue el mes pasado porque estuve pagando unas cosas. Estuve también pagando mis deudas. Ponle unos $6,000. ¡Wow! De 100, son $100 con las que iniciaste. ¡Qué locura! Ya, vamos a aterrizar esto. ¿Cómo fue el primer retiro? ¿De cuánto fue y cómo te sentiste? Siempre cuando converso esto con los alumnos, en mi caso no me pasó, pero conozco que algunos alumnos cuando converso con esto me dicen, ay, es que con eso ya recién me di cuenta que esto era verdad. Yo pensé que quizá no podía poder retirar, que era una fantasía. ¿Cómo fue en tu caso? Mi primero fue de $200. Yo no los creía. $200 y solo por estudiar, porque en realidad es eso, solo por estudiar y aplicar. O sea, yo quedé sin palabras y yo dije, no, esto es lo mío. Y empecé y seguí, pero seguía manejando mis emociones. Lo que ayuda mucho es la meditación. A mí en mi casa me ayudó muchísimo, porque es que cuando uno empieza a ver resultados, uno quiere ya saltar, no, a $1,000, no, que... Entonces yo decía, no, pero sí, es una sensación que uno nos explica cuando y uno, tin, tin, y la conversión, porque pues ahorita nosotros el dólar, o sea, el cambio, o sea, está súper alto, entonces uno ve bastante platica, pero sí, eso es como que lo motiva a uno más, como que sí ve que sí puedes y puedes lograrlo más, pero la sensación es única, 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 única. Y ya es mi segundo retiro, sí fue de $500. Ese fue mi segundo retiro. No, se te nota empoderada total. Sí, te felicito mucho con eso. ¿Tu familia ya sabe de esta etapa o aún lo mantienes en reserva? No, ya les comenté. Por ejemplo, cuando vieron mi computador, yo les dije, lo compré con el trading. Había un bolso que yo quería y que pues es costoso. A mí siempre me han gustado las cosas de buena calidad y siempre me ha gustado darme la buena vida. Digo, pues para eso uno está, ¿no? Y fui, me compré y pasaba así la tarjeta y yo, esto es. Y empecé, sí, literal, llorar. Y yo decía, esto es. Y mi familia empezó de wow. Y empezaban como a preguntarme, yo le dije, reúnan y yo les digo, les he nombrado la academia, es esto, y entonces yo, sí, quiero, hija, que esto, que aquello, y ahí va, pero claro, yo dije, no voy a hablar por mí, que las cosas que yo compre, que ellos empiecen a preguntar, que ellos me pregunten en vez de yo decirles, y ahí voy. Aquí viene un punto donde en esta etapa, ya en el trading, tú ya no es que tengas que invertirle muchísimas horas al día de estudio, sino ya es empezar a ser más selectiva y perfeccionar lo que te está funcionando para dedicarle un tiempo necesario y ahora empezar a despejar tu mente en otras cosas. Y ahí es donde quiero entrar. ¿Cuál es tu plan, Karen? ¿Estás pensando quizá vivir, viajar, explorar nuevas cosas, vivir emociones? ¿O quizá tienes ya algo fijo? Cuéntame un poquito, ¿qué estás planeando? Yo amo viajar, pero primeramente quiero ayudar a mi familia. Es una de las metas en que yo dije, ingreso a esto y empiezo a ver mis resultados, es ayudar a mi familia. Y ya después de eso viajar mucho y quiero tener mi empresa. Tengo dos proyectos, que uno es como mi carrera y la segunda es una tienda de ropa. Entonces tengo eso en marcha, ya está calculado todo. Entonces eso es como, pero más viajar. De verdad, qué alegría, me agrada mucho. Yo siempre hago esta pregunta cuando converso con los alumnos, es en este caso, ¿qué le dirías a la Karen que inició en agosto? O esa Karen que si tuvieras que verla en ese momento, está justo a punto de tirar la toalla porque como comentas, está en ese momento gris. En ese momento de debilidad que todos tenemos en algunas etapas, ¿qué le dirías si tuvieras que darle un consejo y una palabra? Yo le diría esta frase, Karen, si tú cambias tu mente, puedes alcanzar todo lo que te propongas. Ese ha sido como mi lema. Yo lo tengo, es más, lo tengo aquí. Aquí está, mira.
Cuando cambias tu mente, cambias tu vida. Es eso. Cuando realmente, si yo fuera Karen, cambia esa forma de pensar porque tú puedes. O sea, el límite, o sea, tu obstáculo eres tú. Hazle. Eso es lo que yo me diría. O sea, y eso es lo que yo me he repetido diariamente. Cuando cambio mi mente, cambio mi vida. Es eso. Me alegra de verdad haber conocido un poquito de tu historia. Siempre me motiva mucho. Cada persona es un mundo, la verdad. Cada persona es un mundo. Ya me imagino que tú también habrás visto pues a otros alumnos por ahí que con sus historias, cada uno particulares, sus lemas. Hay siempre una palabra en sí que nos queda muy, muy impregnada en la mente. Y cada uno tiene su lema. Y cuando yo inicié, me acuerdo de los testimonios que nos colocaban. Y yo dije, ¿será que yo algún día? Yo lo di, pero fue como que lo pensé. Me entró esa nostalgia porque yo dije, wow, Karen, lo logré. O sea, estuvo en mis pensamientos y lo logré. Y estoy. Si eres alguien que está iniciando, quizá alguien que ya está en el proceso de trading, ahora entiendes de una manera más sólida por qué es que tienes que crear nuevos hábitos, una nueva mentalidad y crecer como persona para poder triunfar en el trading. El enfoque es lo más importante en esta carrera. Luego, el resto serán excusas.